¿Qué pasa, carnales? Ya estamos aquí en un nuevo video de True Football 3 con el Western Suburbs. Bien, entonces, como ya lo vieron en el video anterior, nos colocamos como primera posición, en la cual los rivales que han pasado las semifinales serían la Auckland City, el Auckland United y por último el Birkenhead United. Y en el playoff vamos a enfrentar contra el Auckland United. Así que pues partido, esperamos a ver si los derrotamos, como obviamente lo pudimos hacer en la liga. Bien chicos, ya estamos preparadísimos para obviamente esperamos a ver si el Western Suburbs vaya a la gran final y también clasificarnos para la Liga de Campeones de la BFC. Es importantísimo ganarlo. Vamos gente, se puede. Vamos allá gente. Estoy ansioso de veras. ¡Vamos! ¡Golazo del nigeriano! ¡Golazo de William O'Sail! ¡Bien, gente! ¡Lo conseguimos! ¡Lo estamos consiguiendo! ¡Sí, vale! ¡Perfecto! ¡Uy, qué emocionado estoy! ¡Qué emocionado estoy! Se juegan una vez, por si no sabían este... pues este caso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Dispara de lejos! ¡Dispara desde lejos! Brian Lamb mete el segundo del partido, que nos colocan por lo menos tranquilidad. Por lo menos algo de tranquilidad, eso sí. No lo he visto atacar demasiado el equipo del Auckland United. Qué triste. Qué triste, de verdad. Ojo, primera jugada de rebote. Vamos contra ataque. El tercero casi mete un gol de la lengua. Ha sido de rebote, ¿verdad? Creo que sí. Vale, 3 goles a 0 con 2 goles del nigeriano de William O'Shea y un gol de Brian Lamb. Asombroso chicos, lo están haciendo genial. Por lo menos colocarnos a la gran final. Mientras tanto, el Auckland City está empatando contra el Birkenhead United. Ojo cuidado, No sé si queremos enfrentarnos al cuarto lugar. Ya que el cuarto lugar... cuidado, puede notarse sorpresa, algo así, puede notarse una sorpresa. Vamos a que jueguen Jim Mancasi y el jugador Julián Potello, ya que le han sacado tarjeta a Gary Cox y tenía que sacarlo ya rápidamente. Vamos Charles Gray, grande, grandísimo Charles Gray. Grandísimo, qué grande eres. Como siempre, anotando goles de contraataque. Te he visto anotar demasiados goles de contraataque, eso sí. Vamos bien, gente. Ojo, ojo. Hay penales, eso sí, hay penales. Esperamos a ver si por lo menos nos dejan contra el Auckland City o el Birmingham United. Bueno, elijo las dos, el que sea. Ya estamos en la Liga de Campeones de la OFC, goleándoles 4-0 con goles de el que metió el cuarto, ha sido Charles Gray. Esperamos a ver quién nos vamos a enfrentar en la gran final. Bien chicos, pues vamos a enfrentar, ya como lo están viendo por aquí arriba, vamos a enfrentar el Auckland City. Alright guys, vamos a ir por el campeonato, a pesar de que ya he sido campeón de la Copa de Nueva Zelanda, queremos levantar otro trofeo más. Esperamos a ver si esta vez no las llevamos. Estaría bonito ser dos veces campeón. Campeón de liga y campeón de copa. Bueno, ya he sido campeón de copa. Ya he sido... bueno, ya me anotó un gol. Chris Patterson. A pesar del minuto uno. No queremos perder tiempo. No estamos perdiendo tiempo. Vamos. Ay, Dios mío. Bueno, bueno. No pierdan tiempo. Pero por favor. Me estoy empezando a enojar, un poco, Ya me estoy empezando a enojar porque no me gusta que estén perdiendo tiempo, eso sí. No me gusta eso. Vamos. Ay, casi Gary, casi lo marca. Increíble. Pero, chico, pero vamos a hacer algo, por favor. Ya me estoy empezando a hacer de malas, a pesar de que sea una final. Pero no me gusta la forma en que estén jugando. O sea, esto me parece... una escupida en la cara. O sea, me están escupiendo en la cara que pierdan tiempo. Pero no vamos a dejarnos, No nos vamos a dejar. No nos vamos a dejar, gente.
que estén perdiendo tiempo el equipo del Auckland City. Eso no me gusta, gente. Esto no nos gusta para nada. Pero chico, ¿vamos a hacer algo? Debe... Mirad esto. Minuto va a ser 80. Y mira, la última tres que han atacado. Pues, de verdad, gente. Me estoy empezando a enojar, tío. ¿Van a hacer algo? Por favor. ¿No van a hacer algo? Vamos. ¿Sí? ¿Qué, güey? ¿Vas a llorar? Me cago en la puta, tío. Me cago en sus putos muertos. Por perder tiempo. Me cago en sus putos muertos. Me cago en sus muertos, gente. Vamos a perder, gente. Bueno, tenemos la última. Me cago en todo. Me cago en todo, tío. Cago en su hermana, tío. ¿Por qué pierden tiempo en una final de Nueva Zelanda? Me cago en todo, gente. Es que no puede ser. O sea, ¿por qué? ¿Por qué pierden tiempo? ¿Qué final más asquerosa que he visto en la vida? Una de las peores finales que he visto en la vida. Estoy perdiendo tiempo. No hacen nada. Una de las peores finales que he visto en mi vida. En un fútbol 3. Haz algo, concha de su hermana. Esto no mola. Perder tiempo. Cuando lo utilice, bueno, ya, tranquilo, Emiliano, tranquilízate. Desafortunadamente hemos perdido la gran final. Bueno, por lo menos lo único bueno es que logramos clasificarnos a la Liga de Campeones. Eso sí, es lo único bueno. Pero lo peor ha sido que merecíamos el trofeo, lo merecíamos. Porque mira esto, Auckland City ha sido segundo lugar, eso sí. Los goles que se han llevado son 19. O sea, mira los míos, los goles míos, o sea, son 31, mientras que también, bueno, esta vez tienen 30, mientras que los goles recibidos, 10. Bien, chicos, pues desafortunadamente pues nos vamos tristes del torneo, a pesar de que esta final, de verdad, tío. Es que yo haría una segunda oportunidad, no sé si lo quieren. Bueno, es que no lo sé, gente, no lo sé, no me gustan las segundas oportunidades, porque obviamente eso sería algo de rata. Bueno, lo dejo así porque solamente son de una sola oportunidad. Así que pues lo dejamos por aquí, gente. Espero que les hayan molado el video. Le dan su like, su suscripción para más True Football 3, True Football Nacional Bayern y mucho más. Sin nada más que contar, yo me despido y nos vemos hasta la siguiente.